todos, hoy vamos a jugar Undertale, pero en español. Quisiera una traducción. ¿Leo esto yo o tú? Estoy acompañada. Hay prisa. Hace tiempo dos razas gobernaron las tierras, humanos y monstruos. Un día, una guerra se desató entre las dos razas. Odio las letras blancas en fondos negros. Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos. Bien por ellos. ¿O no? Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. ¿Vale? ¿Por qué siempre tengo esa manía de hablar? Bueno, da igual. Muchos años más tarde, llegas tú y te caes. Monte Bot, año 2010 y algo. Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan. Porque se caen. Es como, es que es en plan, wow, mira este agujero, pues voy más cerca, ¿sabes? Pero dime algo más. Y bueno, ahora es cuando empezamos. Nosotros ya hemos jugado Undertale en inglés, pero así de paso mostramos la traducción que hicieron y aquí está la música bajada y voy y me río. Como se haya bajado, vale, está bien, perfecto. Y no sé qué más contar. ¡Pero habla más! Hablo más. Pero, el caso, nosotros ya sabemos lo que hay, no nos pueden hacer lo que viene a ser spoiler, que es la pega de jugar estos juegos. Y vamos a resetear mi partida. Me da un poco de pena. Vale, adiós. Un nombre ya ha sido elegido, Chris. Sí. Porque no voy a poner Frisk. Hay nombres que al principio, si tú los pones, pueden pasar una cosa u otra. Y técnicamente estoy acompañada, pero nadie habla. Di algo, habla sobre el juego. Ay, por ejemplo, el nombre de Frisk, que es el que has dicho. A ver. ¡Buenas! Soy Flowey. ¡Flowey la flor! Vaya. ¿Por qué me has hecho presentarme otra vez? Es de mala educación actuar como si no me conocieras. Alguien debería enseñarte buenos modales. Supongo que ese tendré que ser yo. ¿Listo? ¡Vamos allá! Es que ya tenía la partida empezada. Es que para empezar la de cero tienes que borrar un archivo dentro de Steam. ¡Oh! ¡Vaya! Pues nada, oye. Se siente. ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma. La combinación de tu propio ser. Tu alma empieza débil, pero puedes hacerla fuerte si consigues mucho nivel. ¿Qué significa nivel? Pero es de amor. ¿Quieres algo de amor, no? No te preocupes, compartiré un poco contigo. Pues voy a esquivar. Por aquí abajo, el amor se comparte con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? ¡Muévete! ¡Pilla todas las que puedas! ¡No! Oye, amigo, no has pillado ni una. Probemos otra vez, ¿vale? No. Es que me encanta cómo se van poniendo las caras. ¿Es una broma? ¿Eres tonto? ¡Ve hacia las balas! Ahora son balas. Las bolitas de amistad. ¡Hostia! ¡No sé cómo escribe eso! Parece que sabes lo que está pasando aquí, ¿eh? Y solo que quieres verme sufrir. Ah, a la mierda. Pues nada, oye. ¡Muere! Ya. Jo. Ay, no me ha hecho nada, realmente. Ah, claro. Entiendo. Es que yo recuerdo que esta parte siempre te dejaba con un punto de vida. Sí. De Satoriel. ¿Qué criatura tan terrible? Torturando a un alma tan joven e inocente. Depende de lo de inocente. Nosotros vamos a ir a por la pacifista. No tengas miedo, mi niño. Soy Toriel, la guardiana de las ruinas. Me hace gracia que te diga que no tengas miedo, pero es una cabra antropomorfa la que te está hablando. Que acaba de lanzar una llama de fuego o vete tú a saber lo que era. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído. Eres el primer humano que llega en mucho tiempo. Ven, te guiaré por las catacumbas. Nos va a comer. Por aquí. Y bueno, ya nos podemos mover. Bueno, lo que decía, la traducción, no sé si dije que están hechos por Undertale Spanish, creo que se llama así el nombre. Os voy a dejar el Twitter en la descripción por si queréis descargarlo. Y lo que sí que no sé... ¡Oh! Pone salvar. ¿Por qué me sorprendo si está en español? El caso, lo que sí que no sé si funciona al final en versiones pirata. Yo tengo la de Steam. Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente. Te estoy secuestrando. Permíteme educarte en el funcionamiento de las runas. Eso, pues estás secuestrando básicamente. A mí Toriel me da muchísima pena. Las ruinas están llenas de puzzles. Antiguos mecanismos, desviaciones y llaves. Uno debe resolverlos para moverse de una sala a otra.
por favor, acostúmbrate a ellos. Pues vale. Esto me hace gracia porque piensas que tienes que memorizarlo y luego no te sirve absolutamente para nada. Cuando lo jugamos por primera vez yo pensaba que... Espera, lee primero. Iba a estar en ruinas, ¿sabes? Sí. Para progresar aquí necesitarás activar varios interruptores. No te preocupes, he marcado los que necesitas activar. Esto estaba todo preparado desde el principio. Voy a leer la nota de aquí, a ver qué pone. Pulsa Z para leer los carteles. Vale, no te salgas del camino. Soy una rebelde, me he salido. Pues vale, tendré que darle este interruptor, porque está aquí marcadito, ¿no? Terry parece a Terry. ¿Terry? ¿Qué Terry? El de Lisa. Ah. Continúa, pulsa el interruptor de la izquierda. Vale, pero Terry mola más. Espléndido. Estoy orgullosa de ti, pequeño. Dame una galleta. Avancemos en la siguiente sala. Quiero mi galleta, me merezco un premio. No recuerdo si pasaba algo si le dabas al otro interruptor. Creo que no pasaba nada, no me acuerdo. Como humano que vive en el subsuelo, los monstruos te atacarán. Deberás estar preparado para tal situación. Ahora bien, no te preocupes, el proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, entrarás en una lucha. Mientras estés en una lucha, entabla una conversación amistosa. Gana tiempo, vendré a resolver el conflicto. Practica hablando con el maniquí. Vamos a demostrarlo lo que estamos. Básicamente, te has topado con el maniquí, ¿vale? No. Actuar, maniquí, hablar, vamos a hablar con él. Hablas con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Toriel parece feliz contigo. Has ganado, consigues 0 de... ¿Puntos de experiencia? Y 0 de oro. Es que se me hace muy raro verlo en español. Ah, muy bien, se te da muy bien. Genial. Sí, tendría que haber puesto genial o algo así, pero bueno. Hay otro puzzle en esta sala. Me pregunto si puedes resolverlo. Es que no me acuerdo qué decía. A mí lo que me preocupa es ver cómo están los chistes. Supongo que los habrán cambiado para... O sea, es que son todos juegos de palabras. Ahí el problema. Froggy te ataca. Actuar. Siempre te sale esta ranita aquí. Elogiar. Froggy no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Bueno, te hubiese atacado igualmente. ¡Has ganado! Consigues de... La cara de Toriel. Pero de pez... Ay, es que ¿por qué no pusieron experiencia? La sala del oeste es el plano de la sala del oeste. ¿Qué? ¡Lo he leído bien! La sala del oeste es el plano de la sala del oeste. ¡Wow! Bueno, da igual, no importa. Yo pensaba que este puzzle lo iba a tener que pasar más veces. Y realmente hay una parte en la que la tienes que pasar si tú quieres. No es obligatorio, tengo que hablar contigo. Esto... Ay, eres tú. Este es el puzzle, pero... ven, dame la mano por un momento. Lo que decía, pensaba que este puzzle lo tenías que pasar más veces, pero realmente no, ni siquiera tienes que memorizarte el patrón, porque luego cuando pases por esta zona, simplemente al acercarte sabes que te chocas, ¿sabes? No te hace daño. Pero no es obligatoria. O sea, simplemente si quieres hablar con Toriel. Sí, los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. No me digas, solo son pinchos. Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño. Oh, por favor. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta. Perdóname por esto. ¿Me abandonas? ¿Y si algo me ataca? Es que yo pensaba que iba a tener mucho más puzzles lo que era la parte del principio. Sí. Yo pensaba que todo iba a estar en... O sea, relacionado con el puzzle del principio, ¿no? No. Todo ruinas, ¿sabes? En plan, lo que dice, avanzar por salas, ruinas... Pero no, es bastante fácil aparte. Bueno, es como un tutorial, básicamente. Aunque también te explica, o sea, esto depende la principal, o sea, según la lo que Eva quiere sacar. Saludos, mi niña. No te preocupes, no te he abandonado. Vaya, qué pena. He estado detrás de este pilar todo el tiempo. Gracias por confiar en mí. Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio. Para comprobar tu independencia. Debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato. Quédate aquí, por favor. Es peligroso que explores por tu cuenta. Tengo una idea. Te daré un teléfono. Si necesitas cualquier cosa, llámame. Me sorprende que los monstruos tengan teléfonos. Sí, bueno, ¿de acuerdo? Bueno, pero tienen el equivalente a Facebook y todo. Sí, tienen bastante tecnología para hacer monstruos. Ring. ¿Hola? Al habla Toriel. No habrá salido de la habitación, ¿no?
Hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte. Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso. Sé bueno, ¿de acuerdo? Yo pensaba que si la desobedecías, en esta parte, sacabas al final malo. Ya, me acuerdo que estuvimos un buen rato quietos. Ya, es que tenía miedo meter la pata. Vamos a coger un caramelo. Se podía coger solamente uno, ¿no? Se pueden coger todos. Dice, llévate uno. ¿Te llevas un caramelo? Sí, nos va a hacer falta. Si lo hacemos todo bien, con coger el caramelo y otro objeto más que vamos a encontrar más adelante... Voy a hablar con la rana, a ver qué me cuenta. Ribbit, Ribbit, discúlpame, humano. Tengo un consejo para ti sobre el combate contra monstruos. Si actúas de cierta manera o luchas hasta casi vencerles, quizás no quieran seguir luchando contra ti. Si un monstruo no quiere luchar, por favor, ten un poco de piedad, humano, Ribbit. Vale, muy bien, ¿qué nos ataca? Ah, estos son muy fáciles de consolar. Dejándote con la palabra en la boca, Winsun rompe a llorar y huye. Es que no te dan nada de oro estos. Igual si le das a la otra opción, es que me da penita aterrorizarles. Vale, nos caemos aquí, no pasa nada, como odio las partes estas en las que te tienes que caer. No sé si te acordarás en el Esmeralda, la parte de Rayquaza, la torre, la del pilar, que tenías que ir haciendo zigzag con la bicicleta. Nunca jugué en el Esmeralda realmente. Pues muy mal, porque solamente me sale el bicho este, el Winsun se llama, ¿no? Pues nada, vamos a seguir para adelante. Ring. Hola, al habla Toriel. Por ninguna razón en particular, ¿cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? No era algodón de azúcar. Ya. Espera, no me lo digas. Es canela. ¿Decimos canela? Es lo que dijimos, parece ser. Sí. Ay, lo dije sin querer. Tenía un presentimiento. Cuando los humanos caen aquí, de algún modo, yo suelo sentir que ya les conozco. Verazmente, la primera vez que te vi, sentí que estaba viendo a un viejo amigo. Oh. Extraño, ¿no te parece? La verdad es que cuando... Bueno, primero caemos al texto. Bueno, gracias por tu elección. Clic. La verdad es que una vez que juegas al juego, luego pillas muchísimas cosas al principio. Sí. Hola, habla Toriel. A ti no te desagrada el caramelo, ¿no? Conozco tu preferencia, pero... ¿Pondrías cara de asco si te lo encontrases en el plato? Vale, vale, lo entiendo. Por cierto, gracias por tu paciencia. Vale, vamos a mirar qué pone aquí. 3 de cada 4 piedras recomiendan que las empujes. Vale, muy bien. Dios mío, solo me aparecen de estos. Ya ves. Consolar. Y además tampoco... Oh, no sé. ¿Qué vas a decir? ¿Ah? ¿Qué? La piedra... No, esa es otra piedra. Cierto. Ya te me estás adelantando. Este puzzle es bastante lioso, pero es fácil. Una vez que te memorizas la parte de abajo. Solo hay que pegarse a la pared. Sí, pegarse a la pared y guiarse por el cartelito que está puesto ahí. Aquí, aquí, aquí. ¡Ah! Por un momento pensé que me iba a caer. ¡A la gelatina! Actuar y coquetear. Mueves tus caderas. Mothmal se contonea de vuelta. ¡Qué charla más coherente! Meneo sexy. ¡Ay, por favor! Puedo irme ya, sí, perdonad. Se me hace raro verlo. ¡Ay, me he caído! Sí, te había salvado Mothmal. Oh, cachis. Esa gelatina limo fue muy maja conmigo. Le debo algo. La ginocida dudo mucho que intente sacarla de momento. Desde aquí era, ¿no? No, ¡oh! No. Acércate al agujero. Lo haces tú, porque yo lo estoy haciendo fatal ahora mismo. Si tocan enemigos, los hago yo, ¿vale? Vale. Es que no sé por qué, pero esta parte siempre me sale fatal. Vale, bien, combate, me toca. Frokit y Wismund se acercan. Actuar y... Wismund, ¿puedo...? ¿Por qué sale en amarillo ya? Porque siempre puedes, teóricamente. Perdonar, ah, vale. Croak, croak. Son las moscas. Por si las moscas. Uf, uf, uf. Por Dios, no me tientes. A que te echo de casa. Elogiar. Frogit no te entiende, pero se siente halagado de todas formas. Se sonroja, Ribbit. Oh. Mierda, me he comido una. No importa. Vamos, perdonar. La ruta genocida. Siga tú. La ruta genocida. ¿Por qué me tienes que pasar esto? Esto es muy triste. ¡No! Que ya leí el cartel. Mejor, gracias. A ver qué pone. ¿No has leído el cartel del piso de abajo? No veo ningún cartel, ¿verdad?
No me acuerdo. Es para que nos tiremos a posta, creo. Esto era lo que tú decías. Lo de la piedra. A ver qué sale. Vale, otra vez estos dos. Piedad y perdonar. Le perdonas por si las moscas. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Ves? Me distraes y fallo. Muy mal. Elogiar. Vale, paso de leer el texto, pero ya lo he leído unas cuantas veces. Creo que estos son todos los enemigos que te pueden salir en las ruinas. Creo que queda uno. ¿Cuál? Ah, el de Pic One o algo así. No, el del ojo. Sí. Ah, las verduras. Sí, las verduras son fáciles si les pides el truco. ¡Quieto ahí, colega! ¿Quién te dijo que pudieses empujarme? ¿Eh? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale, solo por ti. Calabacita. ¿Por qué me llama calabacita? ¿Ah? ¿Que quieres que me mueva un poco más? Bien, ¿qué tal así? ¿Ah? ¿Me he desviado? Vale, creo que lo he pillado. Vale, ya está. Perfecto. ¿Qué quieres que me quede ahí? ¡Vaya trabajito me estás dando! Esta piedra es un goro. ¿No es más fácil cuando pides las cosas? Tendrá cara, aunque también es culpa nuestra, le hemos pedido. Vamos a guardar que dentro de poco tenemos combates. Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso te llena de determinación. Maravilloso. Adiós a mi partida, aunque creo que ya la sobrescribí antes. Sí. Este queso lleva bastante tiempo aquí. Está pegado a la mesa, no creo que el ratón se lo pueda llevar. Igual con la mesa. ¿Se ha ido ya? Este fantasma no para de repetir Z en voz alta, fingiendo dormir. ¿Lo mueves a la fuerza? Yo al principio pensaba que si lo movías a la fuerza, no podía sacar al final bueno. O sea, sí, en plan ser malo. Sí, hay que moverlo a la fuerza, si no, mira, pasa esto. Hay que hacerlo sí o sí. Igual si das mucho o no, pasa otra cosa, pero que yo sepa, hay que hacerlo a la fuerza. Bueno, moverlo a la fuerza, pero lo que viene a ser ahora hay que hacerlo a la fuerza. Me encanta la música de Napstablock. Sí, aquí viene Napstablock. Pues vamos a actuar y animar. Sonríes pacientemente a Napstablock. Yo leeré a Napstablock. Vale. Wow. Casi me como antes una de las lágrimas. No leí el texto lo que decía. Animar. Le cuentas un pequeño chiste a Napstablock. La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo, lo siento. Animarlo parece haber mejorado el humor de Napstablock. Otra vez, animar. Napstablock quiere enseñarte algo. Déjame probar. Oh, me da bastante pena Napstablock, no sé por qué. Lo llamo Apuesto Block. ¿Te gusta? No recuerdo si hacía un juego de palabras. En inglés. Oh, Dios. Ya está. A veces vengo a las ruinas, porque por aquí no hay nadie. Pero hoy he conocido a alguien simpático. ¡Qué milagro! Oh, ya me estoy yendo por las ramas. Me quitaré de en medio. Y ya está, vamos a guardar por si acaso, porque la zona que viene ahora hay muchos enemigos. Y no voy a hacer que metamos la pata. Pero al menos me acuerdo de lo que había que hacer. Me lo tengo reciente. No sé si tú te acuerdas de los puzzles de ahora. Sí. Si tiramos para arriba... ¡Oh! Espera. Las arañas. Esto no sé si es importante o no. Tengo 5 de oro. Vamos a echar un combate más. Voy a tener que buscarlo. Pero vamos a hacer un truco para invocar a los enemigos. ¡Me mentiste! ¡Me dijiste que haciendo esto funcionaba! No, es que aquí no. Ah, ¿aquí arriba? Sí, ahí sí. A ver si funciona. Esto viene bien para lo que es la ruta genocida. Pero como no vamos a sacar la genocida. Vale, primero actuar y. ¿Puedo echarle la gelatina? Pues échala, ¿eh? Pues voy a echarla. Piedad, perdonar. Menea los brazos. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Este no hace nada. Amigos, no le preocupa nada de este mundo. Pues perdonar, ya está. 2 de oro. Hemos conseguido lo justo. Pues sí. No sé si esto es importante a la historia o no, pero no voy a decir nada. Pero ya lo entenderéis cuando estéis por la parte del final. Bueno, parte del final... Casi al final. Casi al final, uno de los combates. No sé si esto afecta o no, es que te hice una cosa. Es que tampoco quiero decir nada porque no quiero hacer spoiler, ¿sabes? Pero bueno, ya lo descubriréis todo en su momento. Aunque supongo que algunos estáis... Bueno, el que haya jugado el juego entenderá lo que quiero decir. No te la pierdas, pastelería de arañas, abajo a la derecha.
¡Ven a probar nuestra comida hecha por paraidarañas! Espera, ¿la comida está hecha de arañas? Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Ribbit, Ribbit! ¡Ay! Mi amigo nunca me escucha. Cada vez que hablo, salta mi diálogo pulsando X. Así es, pulsando X. Bueno, al menos tú no me escuchas, se supone. ¿Y tú? Ribbit, Ribbit, he oído que usar F4 puede darte una pantalla completa. ¿Pero qué significa F4? ¿Cuatro tijeras? Fieras. Ah, fieras. Lo máximo que he visto en estas salas son tres ranas. Esto es preocupante. Cuanto menos, Ribbit. No son ranas, no debería preocuparse porque haya ranas. Ribbit, Ribbit, he escuchado que eres bastante piadoso para ser humano. Probablemente ya sepas que si el nombre de un monstruo es amarillo, puedes perdonarle. ¿Qué opinas? Eso me ayuda. Eso no me... Bueno, eso no me gusta decir, eso lo añado. Eso me ayuda. Es interesante, ¿verdad? Recuerda, perdonar significa no querer seguir luchando. Tal vez algún día tengas que hacerlo aunque el nombre del enemigo no sea amarillo. Vale, bien. Ring. Hola. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedas llevar. Algún día verás algo que quieras de verdad. Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos. Eso es bastante cierto. No hay nada peor que te pueda pasar en un videojuego que es que te ofrezcan un objeto y tener los bolsillos llenos. Aquí solo hay un botón. ¡Oh, vale! Estamos a punto de acercarnos a lo que es el puzzle de los botones. Esto ya me lo sabía de memoria. Vale, me acuerdo que tú lo sacaste la primera, esto. Actuar. Locks se llama. Meterse, no meterse. Creo que había que darle a no meterse, ¿no? Sí. Vale, no meterse. ¡Por fin alguien lo pilló! No lo entiendo. No me está atacando. Vale, sí. Ya decía yo. Es que pasaba de una manera que no me estaba... tocando. Vale. La puerta más lejana no es la salida, solo indica una rotación en perspectiva. Esto es muy importante, hay que memorizarse los botones en el orden que están. Amarillo, azul, rojo. Tú te acuerdas, ¿no? Azul, amarillo, rojo. Vale, muy bien. Nada como tiempo a solas. ¿No te ataca este enemigo? ¿Para qué me acerco? No lo sé, tú sabrás. Yo quería ver si me atacaba, es que nunca hace nada. Si puedes leer esto, pulsa el botón azul. Y el botón azul estaba aquí arriba. Vale, perfecto. Esto lo podría haber hecho de memoria. De esto me acordaba, lo pulsa así. Lo que pasa si fallas es que te vuelven a la zona del principio. ¿Tú lo sabías? Ah, no, yo no fallé. Yo sí, muchas veces, tristemente. No meterse. Por fin alguien lo pilla, por favor. No sé lo que ibas a decir y... No te metas conmigo, ponía. Y no te quedes en los bordes. Perdonar. Deja de mirarme. Pero, tienes un ojo... Bueno, estoy comiendo todos, ¿eh? Sí, tienes hambre. Mucha. A ver, no meterse. Por fin alguien lo pilla. Vale, ya, esto lo puedo esquivar. ¡No! Amor, que te matan. Sí, me triste que te maten en la zona del principio. A ver, objetos. Y es gracioso, vamos a comernos el caramelo de monstruo. Porque yo estuve jugando el juego sin lag y apenas me dieron complicaciones si le he dado ya al botón. Creo que también se reinicia todo si le da... Espera, voy a mirar aquí, ¿qué pone? Si puedes leer esto, pulsa el botón rojo. Vale, el botón rojo está arriba. Luego quedaría la última sala. Es importante memorizarse esta. Amarillo aquí y azul aquí. Vale. La última te la dejo a ti porque voy a meter la pata. Lo pulsa así. Oye, es un chasquido. Bien, perfecto. Vale, los vegetaloides. Actuar, vegetaloide A. Cenar. Te das palmaditas al estómago, vegetaloide. Te ofrece una comida saludable. Cuanta más verde, más no sé qué. Fresco. ¡Sí! Perfecto. Perdonar. Contiene vitamina A. Vale, muy bien. Me quedo aquí en la esquina. Me estaban atacando. Actuar y cenar. Te das palmaditas al estómago. Vegetaloid te ofrece comida saludable. Cuanto más verde, más fresco. Joder, y ahora esto se tiene que mover. Pero qué buena que soy. Pero antes bien que me comí todas las hostias. Le di ya, ¿no? Sí. Sí, claro, tienes mucha hambre. Pues la verdad es que tengo un poco de hambre y tengo. Si puedes leer esto, pulsa el botón verde. El botón verde es este, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Es un interruptor, ¿lo pulsas? Mira, como no sea, oyes un chasquido. Nada. Otra vez, vale. Actuar. Y una cosa importante. Lo de las rutas,
Hay que tener mucho cuidado, porque a la mínima puedes meter lo que viene a ser la pata. ¡Qué suerte has tenido, Jugando todo juego empieza a hacer efectos. ¡Ay! No, me quedo aquí en la esquinita. Amor, ahí sí que has tenido suerte por ti. No, no me ha dado. No te ha dado. Pues es que me había dado. Bueno, vale. Las palmaditas, vale, dame verdura, verde, por favor. ¿Y qué me la va a dar? ¿De color azul? Ahí sí. Casi. Me acuerdo que estos enemigos te costaban muchísimo. Pues es que no sabía qué coño hacer. Tenías que comerte la verdura verde. Uh-huh. Pues creo que la vamos a dejar ya aquí. Aquí hay un objeto, o sea, un arma. Que te vendría bien si es para la ruta genocida, pero también para otra cosa. Ribbit, Ribbit, entre tú y yo, he visto a Toriel salir de aquí hace un rato. Parecía llevar comestibles. No le he preguntado para qué eran. Nos intimida mucho a todos como para hablar con ella. Ribbit, wow. No me extraña con esas miradas que les echan. ¡Has encontrado el cuchillo de juguete! No creo que cortemos mucho con ello. Pero bueno, nosotros no vamos a atacar, de momento. No vamos a matar a nadie, no vamos a hacer daño a nadie. Uh-huh. Vamos a ser buenos. Sí, con mucho podemos cortar el rollo. Por favor. ¡Oh, cielos! ¡Uy, perdón! ¡Oh, cielos! Me ha llevado más tiempo del que debía. Me hace bastante gracia esta parte. Porque es en plan... Yo me pregunto, ¿con quién estaría hablando Toriel? No, te estaba llamando. Ah, no, o sea, ¿qué fue a hacer? ¿Llamarte? No, porque desapareció. O sea, ¿qué fue? ¿Qué? Ahí, a preparar la casa, a hacer la comida, etc. ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás seguido? Deja que te cure. No debí de haberte dejado solo tanto tiempo. No soy de responsable por mi parte el intentar sorprenderte así. Bueno, supongo que no podré ocultarlo más. Bien pequeño. Socorro, me secuestro. Básicamente te está secuestrando amablemente. Pues bueno, lo vamos a dejar ya aquí. Porque creo que avanzamos bastante. Sí. Así que bueno, esperamos que os haya gustado y... ¡hasta la próxima! Espera. Ver una casa tan bonita y pulcra en las ruinas te da determinación. Pues eso.